Esto es fuerte. Zaira de la Isla de las Tentaciones ha contado cómo Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía con ella. Os pongo en situación. Zaira le comentó al manager de Rauw Alejandro que le apetecía conocerlo cual fan. El manager de Rauw Alejandro le dijo, oye, que resulta que es que Rauw también está interesado en conocerte a ti. En ese momento Zaira tenía novio y Rauw Alejandro estaba con Rosalía, pero ella no sabía la existencia de Rosalía. Raro es. Zaira va al concierto de Rauw con su novio y cuando están en el backstage para conocerle le dicen al novio que no puede entrar, que entra ella sola. Ella entra, es que esto es muy fuerte, en el camerino de Rauw y hay mucha química, mucha complicidad y se dan, según cuenta ella, un par de besos tontos. Es decir, el novio de Zaira la está esperando fuera y ella mientras tanto se está dando un par de besos tontos con Rauw en el camerino. No doy crédito. La cosa es que ella se va, él la sigue en las redes sociales y cuando de pronto ve que ella tiene novio, le deja de seguir. Claro, Zaira flipó con todo esto porque después se enteró que él estaba con Rosalía, que ella en ese momento no lo sabía. Raro me sigue pareciendo, porque vamos, la relación de Rauw y Rosalía se ha sabido desde el minuto cero. Y la hemos sabido todos. Así que ella dice que realmente fueron infieles los dos. Pobre Rosalía. Pobre. Seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo.